Mi compañera Carmen Pizano está en el Congreso de Guanajuato y ahí están ocurriendo cosas en este momento. Nos vamos a enlazar directo para que nos platique. Ruptura del quórum en el salón de sesiones en el pleno del Congreso durante la sesión de este jueves. Hace tiempo que no ocurría esto. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, comentarte que hace... ¿qué? Para que no te aburras, Carmen, en la Cámara de Diputados. Cada jueves tengo algo nuevo. En esta ocasión, yo no recuerdo, está haciendo memoria, de que se haya reventado una sesión de pleno, al menos de los pocos años que llevo cubriendo la fuente, no recuerdo algo similar. Pero bueno, hoy revienta el PRI, Verde y PRD la sesión de pleno, porque eso se está presentando una iniciativa sobre la ley de mercado. Esta iniciativa, te comento rápidamente, Armando, el documento base lo trabajó el Partido Verde Ecologista de México. Después, la Comisión de Asuntos Municipales, que preside la priista Luz Elena Gobea López, se estuvo trabajando en comisión. Entonces se había acordado que esta iniciativa saliera con la firma de los integrantes de la comisión, que son tres del PAN, PRD y PRI. Así se había acordado. Finalmente, en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jaime Ramírez Barba, el presidente, promovió que esta iniciativa no saliera solamente con la firma de la comisión, sino que se hiciera por los 36 legisladores, por ser una iniciativa importante, ¿no? Y luego, pero finalmente, la Secretaría General solamente circuló la iniciativa para la firma de los 19 diputados panistas y el representante de Morena, David Alejandro Landeros. Pero, ¿una maniobra del coordinador, de Héctor Jaime Ramírez Barba? Sí, Carmen. Sí, ellos, por eso la oposición acusa de agandalle del PAN de una iniciativa en la que no estuvieron trabajando. La base fue del Verde, después se trabajó en comisión y finalmente sale con la firma de los 19 del PAN y de Morena. Bueno, ¿y hay necesidad de meterle este sesgo partidista a un tema? Pues bueno, si al final cuentas vas a buscar el voto de todos los diputados. Sí, además, Arnoldo, me parece que la lectura que se le pudiera estar dando a esto es totalmente electoral. Una iniciativa de mercado que se estuvo trabajando con los mandatarios y que hoy en la sesión de pleno no solamente bastó que saliera con la firma de los 19 del Daniel de Morena, sino que además quien estuvo a presentarla es Alejandro Navarro Saldaña, diputado panista, en su calidad de presidente del Congreso del Estado. Cuando sube a presentarla, empieza la inconformidad y comienzan a hacerse grupitos, porque la diputada Luz Elena Gómez levanta muy, muy molesta, porque es la presidenta de la comisión que trabajó la iniciativa, y empieza a hablar con su fracción. Después hablan con el diputado Jaime, hay un llamado al orden porque nadie estaba poniendo atención a la iniciativa. El llamado al orden lo hizo el secretario porque el presidente estaba en tribuna. El vicepresidente, que es el vicepresidente. Así es, Jorge de la Cruz llama al orden y entonces se salen los coordinadores con Luz Elena Gobea a hablar sobre el tema. Estuvieron aproximadamente unos 10 minutos platicando, no llegaron a ningún acuerdo y estaban muy molestos los diputados de oposición. Entonces deciden romper con el quórum y abandonando la sesión. O sea, salen ¿cuántos diputados en total, tomando en cuenta las fracciones que son? O sea, 3 PRD, 3 Verde y del PRI son 8. 8. Entonces, 14 diputados, sí. Y bueno, salen, y luego se estaba dando como una discusión de si estaba el quórum completo, si podían seguir, porque... El quórum lo compone la mitad más uno, o sea, 19. Así es, ya con eso lo mantendría el PAN. Pero, y aparte mantuvo a Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena. El PAN, Héctor Jaime lo reunió y les dijo, no se salgan. Pero finalmente, por la molestia, incluso cuando Betty decía, no, Betty Manrique, la diputada del Verde, dijo, ya vámonos, vamos a romper con la sesión. Comenta la diputada Betty Manrique que hubo incluso gritoneo por parte del secretario general, Cristian Cruz Villegas, diciéndole que no, que había quórum y que iban a seguir. Entonces eso molestó todavía más a los legisladores de oposición, se salieron y finalmente ahorita no hay sesión, están reunidos. ¿Por qué no siguió la sesión si los panistas más los partidos satélites, creo que ahora mejor dicho que nunca, como el diputado suelto de Morena, el PANAL y el Movimiento Ciudadano, sí le daban el quórum, Carmen? Sí, no, yo creo que fue, mira, yo estaba... ¿Por razones políticas? Sí, como que ya por la molestia
también de la oposición, porque ya estaban, estaban muy enojados. Betty Manrique decía que debe de dejar de verse como una oficina, el Poder Legislativo, una oficina de un solo diputado, haciendo referencia a doctor Jaime Ramírez Barba. Y decía que esto había sido la gota que había derramado el vaso, porque hay áreas institucionales como la Secretaría General que están a disposición de un solo diputado y no se le toma en cuenta a los demás. Y es cuando también hace este señalamiento que incluso el secretario general le grita a la diputada diciéndole que había quórum, que iban a seguir. Entonces decía, no puedo creer, o sea, lo que se está dando. Finalmente se le fueron las cabras a Cristian Cruz, porque tan su jefe es Betty Manrique como actor Jaime Ramírez, él está al servicio de los 36, ¿no? Así es, pero eso es lo que la diputada Betty comenta. Lo que también nos trasladábamos para estar registrando con fotografías cómo estaba el pleno. Finalmente están en sus oficinas el PRD, el Verde, el PRI, y en la sala de juntas de Secretaría General está Jaime Ramírez Barba con Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena. Vale. Estamos esperando la opinión también de Héctor Jaime Ramírez Barba, y en realidad no sé si ya esté concluida la sesión, se haya dado por concluida o se vaya a retomar, pero de entrada te comento que sí, hay una molestia. ¿Los diputados de los tres partidos que abandonan el salón de sesiones siguen en el edificio? ¿Se retiraron a sus oficinas? Están en su oficina, sí. Hasta hace unos momentos estábamos hablando con el diputado Gerardo Silva, que es el coordinador del PRD, con la diputada Beatriz Manrique, y subieron a su oficina. En esta reunión de Secretaría General también estaba el periodista Rigoberto Paredes, pero ya se salió y subió también a su oficina. Entonces, a ver, Carmen, ¿la iniciativa de mercados creen que puede favorecer al PAN, a los locatarios, un tipo de clientelismo? ¿Esa es la idea? Es una lectura que en lo personal yo doy, que es una iniciativa pues que pudiera jalar muchos adeptos, al Partido Acción Nacional, porque de otra manera no me explico por qué esta maniobra o esta estrategia de dejar fuera a la oposición, saliendo con la firma nada más de los 19 del PAN y de Morena, ¿no? Que ya es un panista más el diputado de Morena, ¿no? Sí, que regularmente vota con ellos, son contados los casos donde... No ha abandonado Morena por consejo del propio Héctor Jaime, probablemente para darle algo no cometer el error que se hizo en León con el diputado de Encuentro Social, que se le rebautizó como panista, el regidor, perdón, si tienes razón. Así es, así es. Arnoldo, te comento, están saliendo en esta momento de Secretaría General. Nos podemos comunicar en un ratito, a ver. Nos actualizas cómo evoluciona el tema, te dejamos reportear. Gracias por el enlace, Carmen. Muchas gracias, un saludo. Bueno, pues evidentemente la forma en que ha manejado el Congreso el coordinador panista, Héctor Jaime Ramírez Barba, es lo que ha puesto las cosas muy tensas en la Cámara de Diputados. No es la primera vez que se notan diferencias radicales. Ya se notaron, por ejemplo, cuando se designó al Procurador de los Derechos Humanos, primer procurador en muchos años, que sale por mayoría simple, no calificada, y mucho menos por unanimidad. Hoy se llega a un extremo más, se rompe el quórum, un manejo partidista de las decisiones legislativas es lo que está llevando a estos temas. Bueno,